Todo parece indicar que a la reina del entretenimiento en México, Patty Chapoy, no le gustó para nada que el programa de Televisa, Intrusos, que conducen sus ex pupilos Juan José Origel, Atala Sarmiento, Aurora Valle y Marta Figueroa le robaran el rating. De acuerdo con una revista entrevista de espectáculos, Chapoy enfureció cuando se enteró que en Intrusos habían logrado que Joaquín Muñoz, supuesto ex-manager de Juan Gabriel, les diera una entrevista para hablar de la supuesta resurrección del Divo Juárez. No te pierdas, no testificaré en juicio contra el Chapo Guzmán, Kate El Castillo en vivo, la conductora de Ventaneando arremetió fuertemente contra el programa de la competencia y hasta de charlatanes los acusó, por lucrar con la muerte de una persona y más como la del Divo de Juárez. Según la publicación, Ventaneando habría contactado a Joaquín Muñoz, pero él los rechazó y prefirió darle la exclusiva al programa de Televisa. De ahora, falta de acuerdos con herederos, detiene segunda parte de la serie de Juan Gabriel y que dijo Muñoz. Pues insiste en que el cantautor está vivo, ya hasta mandó a saludar a los conductores de Intrusos. Mencionó que la última vez que lo vio fue el 8 de julio, pues le había pedido ropa, ron cubano y unos puros. También aclaró que no fue su manager, sino su secretario personal por 4 años, así como desmintió que tuvieran una relación. Lee también, los 5 amores del ídolo Pedro Infante Muñoz, dijo que él está haciéndose cargo de todos los gastos del intérprete, y que no está armando algún teatro para promocionar su libro Juan Gabriel y yo te compartimos la entrevista.